Los árbitros son del cuerpo arbitral, son de Neuca. El papá de los pollitos, puse por ahí el cerillo. Ha tenido bastante actrices. El papá de Poli se ríe, cerillo, que yo se la cree. Y bueno, señoras y señores, va a valer la pena la desvelada de este gran torneo de primera fuerza aquí en el Sesteadero 2024. Un duelo bastante, bastante parejos. Por un lado, la escuadra que viste un elegante color negro. Me refiero a la escuadra de la batería Italia. Y del otro lado, la naranja mecánica de Ferretería de Saavedra. No hay tiempo para más y nos vamos rápidamente. La ofensiva por parte de Ferretería. El 8 mantiene la pelota, tiro de largo. La descuelgue, se viene la contra por parte de la batería Italia. Por conducto de Diego. Diego, Diego. Puntos importantes tiene que aprovechar la batería, ya que prácticamente viene la escuadra de Ferretería de jugar y se viene la contra. El robo es rápido. La pelota es para Diego, el hombre que crea que la puse aquí, para que piensa que contesta la jugada del equipo de la batería. Pelota a profundidad, se equivoca ahí y va a ser pelota para la batería. Charlie, un partido muy, muy parejo. Así es, gracias, gracias. La luna tiene la culpa. La luna es testigo de que hoy está jugando un gran torneo aquí en Sesteadero. Se hace presente también para lograr, para estar viendo cada una de las jugadas que se amenaza por parte del equipo de Che. Ahí tirando, no se necesita animar, simplemente la pelota a pasear de lado a lado de la carrera. Cuando trata de presionar el equipo de Tecnológico Potosí, a nivel del equipo de la batería, que se viene de tres. Se la ahorcada funciona esa pelota al fondo de la red. Nuevamente el equipo de antes del árbitro. Está marcado 11. Esperamos el reporte nada más. Me explica el jugador lo que acaba de marcar. Es nada más saque lateral. No, hay dos posibles para el número 8. Le piden que reporte. Correcto. Y consigue un punto más el equipo de Ferretería, que es el número 8. El jugador es de gran jugador del número 2. Diego, para el verdadero equipo, el equipo, movimiento de pies, se quita claramente al oponente de la frente a la voz. Viene el equipo de Ferretería, abre la cancha, no se anima de pie, simplemente hace fuerte hacia el centro. Levanta la cara, el tiempo se está dando así, de larga distancia el rebote que no consigue. Zapata poniendo el orden ahí, Lorenzo Zapata, el equipo de Zapata. Se pone para aquí el número 4, el grupo es yo, Chantín Morelia, correcto, para el segundo del equipo, se mete, a tiempo, señores, dentro, regresamos con el inicio, ya avanzando las plantas de este partido también. Sí, bastante bueno el trabajo defensivo que hace Ferretería Saavedra. No dejando que le enceste. Tiene el número 8, Martín. Martín va a buscar la persona, le roba la pelota y se viene la contra. Hay una falta ahí. Hay un tiempo fuera. Una falta sobre la humanidad de el número 7, me refiero a Alan Vargas. Robó la pelota, ya están organizando el contraataque y lo bajan.
una falta para tratar de detener el avance del contrario prácticamente en la media cancha. Así que, señoras y señores, la batería de Italia, sacando el resultado, viene el número 4, muy bueno. Gane, vale, busca la batería de Italia, por buen avance. Falta del número 8, Martín, el uruguayo va a tener dos disparos desde la línea de tiro libre. Haciendo el cambio de dirección rápidamente, el uruguayo a la hora de atacar, ya no le da tiempo al defensivo. Debe de tratar de elevar más la pelota uruguayo porque su tiro es prácticamente recto. Ahora sí, lo hace con la guardar, metiendo la biomecánica aplicada en el básquetbol, Charlie. Así es, Ignacio, esa biomecánica que se trabaja desde la iniciación al básquetbol. Cuando tiene que realizar esa, para que tenga de buen disparo el ángulo, el pipillo, todo lo que tiene para que estar en su cuerpo para hacer un buen disparo. Con el momento de pies, viene ese gran juego Marley para Joel Zapata. Hace todo lo que gana, teniendo todo el ángulo, pero obvio, lo consigue. Pasa por bien, tiene que ir por la tecla. Agarrando bien la pelota en su defensa, vamos a ver qué lo dicho. Simplemente regresa atrás. Hace Nicolás, no va a hacer malo y lo que saca es una falta, dice, de Marley, me parece, falta del número 5. Así es, antes de partida, dice el árbitro. Y para imposibles para el número 8. Primer intento. Buen trazo de parábola, consigue su primer punto. Ferretería Saavedra, que viene peleando ya a estas alturas del torneo. Todo va a ser el marco contra corriente, porque la primera que pierdan se van para llegar a pelear campeón posible. Ya todos partidos seguidos, sin mucha recuperación física. Ahora sí vamos a ver de qué está hecho el equipo de Ferretería Saavedra. Con el número 12, ¡qué bonita! Sí, se lastima uruguayo ahí en ese salto. Al parecer se le dobla el tobillo y ya prácticamente se repone, pero sí se sintió a la hora de tratar de bloquear en la zona baja. Así es, ya dice el árbitro, hay una falta, un cambio, va a venir a la cancha Fernando, también oriundo de Panamá, este número 5, Fernando, pelota al perímetro, le baja la regatillo, se va a dar a la pelota y viene Zapata, Zapata el número 6, le da la ala para el número 7, ala, para Diego, el señor Vence, pelota para arriba, recupera el juego el número 5 y sale rápidamente a la contra, viene el número 5, para quién, para el número 3, Iván, tiro y suspensión, adentro. Aplicando la flotadora el número 3, insistándole, y esto se acorta un punto. Viene nuevamente Diego. Así se parece para el número 5. La saca al perímetro. Zapata pide Diego una flotadora. Con toda la calma del mundo, Diego se mete a la pintura y capitaliza dos puntos más. Se equivoca, pero quería ser posición para la escuadra de la batería Italia.
Y se viene con Diego, el hombre que piensa, el hombre que cree, el hombre de la visión periférica, el hombre que tiene más contacto con la pelota por parte del equipo de la Batería Italia. Una falta del número 13, pelota para Zapata, el número 6, la respeta el esfuerzo. Volaron en lo más alto, pero no pudo capitalizar el número 7, tiro. Pelota que recupera rápidamente el 8, la bajan, pelota para el 5, hace la penetración, tiro dentro, asegurando el disparo, besando el acrílico con la pelota para que no se salga. Viene el número 2, ¿para quién? Para Fernando. Se acaba el primer tiempo, señoras y señores. 9-12 el marcador parcial. Favoreciendo la escuadra naranja, me refiero a la escuadra corona, la escuadra negra, me refiero a la bandería Italia de Plácido. Saben, señoras y señores, prácticamente ya entrando en la recta final de este gran torneo de primera fuerza con sede aquí en el Sesteadero 2024. Yurlu, te veo medio apagado, ¿qué te pasa, Yurlu? Nada pues, amigo Chinsanea, ya que entramos en la recta final de este gran torneo, el partido que viene es una semifinal y posteriormente la final. Me imagino que el equipo que gane de este partido se queda en cancha. Se queda en cancha para enfrentarse a quien por ahí, Chip. Chécame con quién se va a enfrentar el equipo que gane este partido. Así es que vamos a checar la gráfica en estos instantes para ver quién se va a enfrentar a Abarrote San Rafael, ¿cierto? Sería una semifinal. El próximo encuentro, el partido, el equipo que gane, pues se va a quedar en cancha una vez más, ya que es una semifinal. Ahí tenemos el fondo, pues un domingo en la bandería, con este número 11, Diego, levantándose, jalándole al gatillo para tratar de hacer 25 puntos. Vuelve a la cancha, mire nomás, qué batalla, qué batalla que cometieron errores, un partido muy rígido, un partido bastantísimo esperado, en la cual pues los errores van a dictaminar quién gana y quién pierde el partido. Zapata, este chamaco número 6 va a intentar de una distancia, no cuenta, vuelve a recuperar el rebotero del equipazo de Monterrey, de Ferretería Zapata. Se perfila hacia el canasto, viene la jugada, el árbitro está marcando algo. Ahí tenemos a seguir el juez cerca de las acciones, diciendo que algo está pasando en la pintura. Es una falta, es lo que dictamina el árbitro. Falta antes,
Se reclama fuerte, la pelota va a ser para la escuadra de la batería Italia. Y le va a dar continuidad desde la línea de tiro libre, Thiago, el número 2, el sinaloense. Primer intento de Diego, la va a guardar metiéndole técnica de curar ese disparo. Va a venir al segundo Diego. Nuevamente la guarda. Dos puntos importantes en el trayecto del partido. Faltando 6 minutos con 20 segundos. Viene el número 8 el chino. Fuera la defensa. Metiéndose con todo ahí. Yannick, el número 5, panameño. Viene Diego, le da la vuelta a la pelota y vuelve, dice tranquilos, tratando de bajarle los decibeles al encuentro. Zapata, Zapata buscando la penetración. Zapata saca la pelota para Yane. Yane lo va a recortar. Yane la roba, pero también se lleva la contra. Está bien parada la escuela de la batería. Lanza los puntos importantes en el número 9. Rifándose el físico. Bernal, el nombre del número 9 es Bernal, señores y señores. Zapata, con el 5, Yanni. ¿Qué dice el árbitro? Hay una falta al parecer. Falta del número 12, dice el gran Cerillo. Pelota para el 9, desde el fondo, prácticamente pone en juego esa pelota. Viene el Diego, 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 le hace la pantalla a Diego. Se sorprende Diego al quedar solo prácticamente. Y viene el robo. Que requería pierde la posición y va a mantenerla. Es como de la batería. Un partido bastante, bastante indeciso por parte de la batería. No logra mantener la posición de la pelota por mucho tiempo. Zapata para Diego. Diego, buena pinta de cuerpo ahí, movimiento de pies importantes. Resbala Zapata. Zapata va a investir el aro. Saca el perímetro para el número 9. ¡Tío! Bastante corto y se viene por la batería. Por conducto del número 8. Se cayeron los venidos. Está viva la pelota. Falta del número 2 el pollo. Y va a ser lateral para la batería. Una falta táctica, yo creo, 100% ahí para detener el avance del contrario. Así está, sí, perfecto. La posición, pues, la sigue teniendo el equipazo de la bandería Italia, del amigo Plácido. Y hasta este momento sacando la casa y parece que está pues con el marcador a su favor. Ahí tenemos el punto una vez más. Eso no lo marca, dice el árbitro, no bloqueado, bloqueado. Y balón de favor sigue cambiando, pues. El segundo cinco, José Sebastián, intenta de la distancia. En este momento llega el penalti, dice los árbitros, y se ponen únicamente a 2 puntos de distancia. Únicamente 2 puntos, 3 minutos, 30 segundos de juego. Le restan a este partido mucho tiempo, che, bastante. Sí, prácticamente 3 minutos y contando le queda a la escuadra de Ferretería Saavedra para revertir el resultado. Ahí mi tiempo fuera. Así que señoras y señores, 15-17, favoreciendo a la escuadra de la bandería Italia. 2 puntos, la diferencia es mínima, pero aún diferencia. Y recuerde que el que pierda se va a casita y el que gane se mantiene vivo dentro de este torneo. Acumula Ferretería Saavedra, atentos, se mete en problemas por falta de equipo. Tiene Diego, Sinaloa, presente en el sesionero. ¡Yanni! ¡Yanni! Una jugada de poder de Yanni bajo la tabla y le hace efectivo a su favor. Pelota para la ferretería, la sacan al perímetro para los colores. El 13 pide la pelota, pide que se la dé al pollo. ¡Pollo adentro! Eso es todo, dice el pollo. Tiene la pelota, lleva el carro de los demás. Y viene Diego, el número 2. Va
bastante técnico este jugador, un cambio de ritmo bastante importante que saca de inicio a la defensiva Yanni. Pelota que recupera rápidamente el número 13. Parecía que tenía la línea de 3 líneas. Tiene el número 8. Hay una falta. Abajo dice gráficamente el cerillo. Falta del número 5. Pelota para la escuadra frontería. La saca para el pueblo. El 9 tiene el perímetro. Abierto el número 13. Va a penetrar. Elegante jugada del número 13. Cambiando el perfil a la izquierda y empatando el partido. John Luke, un minuto con segundos. Así fue el partido. Se lo está cogiendo Chin. Un partido empatado. Un partido de poder a poder, de garra a garra. Así que eso también cuenta por parte de Fernando González. Estamos viendo a Rudochi.
Sí, 24 años desde el último torneo hasta el día de hoy. Un torneo que se llevó allá en las instalaciones de la Escuela Primaria Benito Juárez, recuerdo. Me venía un jugador del DF que brincaba desde la línea de tiro libre hasta el aro. Lo recuerdo, pero muy bien. Nos vamos, Lucas, nos vamos a la reanudación del encuentro. La primera posesión de este tiempo extra va a ser para Ferretería Saavedra. Le va a mandar la pelota al número 13. Me refiero a Iván. Viene el número 8, Martín. Le he dedicado el asunto. Pide que se le mueva la zona baja. ¡Pelota a la espalda! De reversa la mete el número 5. Le ganaron el mandado. Viene la pelota. ¡Diego! Importante el número 5, Fernando González, preventivo para el número 13 de Ferretería. Viene Fernando recupera rápidamente Martín y le da agilidad a la jugada. Está 25-25, nada para nadie. 12 minutos exactamente de cronómetro. Va a venir la jugada de poder de la noche. Tratando de armar la jugada en la ofensiva. Diego va a penetrar. ¡Diego! Lo mandan a bañarse, John Luke. 1:10. Exactamente, sí. ¡Entra la vida de Martín! ¡El descontrol! No hay defensa por parte del Texe Marvel. Y le empatan el partido una vez más. 1 minuto de juego. Únicamente. Vamos a ver qué sucede con este jugador, pues, en los tiros libres. Este gran hombre, el Luis de Monterrey, un hombre que juega bastante bien, es el número 8, Martín. Así es que hay que tener mucho bien acertado para hacer los puntos, de que únicamente Carlos es el y va a venir el número 5, me refiero a Sebastián. Desde la línea de castigo puede aumentar a 4 la diferencia. Sebastián.
defenderla porque si no la tiene cubrida en la escuadra de la bandería. El tiro número 7 tiene que buscar el disparo largo. Nada. El número 9 se consigue la pelota para la escuadra de la bandería. 12 segundos por jugarse. Así que está haciendo la parada. Viene Zapata, tiro largo. Recupera el pollo y le va a dar tranquilidad el asunto. Sabe que ya tiene el marcador a favor y se terminó. Sacando el resultado para la querida Saavedra y se mantiene dentro de la cancha de un asistente.